el cielo yo siempre voy, sin tener ni cruz ni viento. Ay, que se cae, ay, que se cae el chiquitito por el precipicio. Ay, que se cae, ay, que se cae y llora su madre porque el nene se murió. Boludo, toma. Éramos músicos. Yo era un músico encantador de serpientes. Tenía una serpiente hace un tiempo y quedó encantada conmigo ella. Se llama Ana Bolena. Una cagada, por eso la maté. Sí, era una de las de los espíritus de las esposas de Enrique Tabla. Ahora le dicen Ana Boluda. En realidad, pero antes era Ana Bolena. No, no le dice nada porque está muerta. No, o sea, que va si querés, colgate el lado, metete en el culo, ¿no? No. El culo seguimos no cantando, escupiste, morís. ¿Qué te pasa? Yo, algo. Lo que pasa que... estoy haciendo unos ejercicios nuevos que me enseñaron para poder tocar la flauta esta noche. Y aparte, Ana Bolena no está muerta, está viva. Yo era un músico muy reconocido en la India. Entonces, ¿cómo es que sí? I want you. I fui como el viento. Somos el dúo Esperanza. Esperanza del equipo rojo. Porque bueno, estamos... tuvimos muchos problemas nosotros en la vida en general. En coronel y en capitán también, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, queremos hacer la canción. Sí, aparte estamos en competencia contra el equipo negro. Que la otra noche nos compró la parada. Entonces. Te dejo un minutito pensarlo y ahora vengo. Te voy a respetar. Nosotros no somos las mismas personas de siempre. Somos muy diferentes ya. Somos distintos. No tenemos la misma voz. Y aparte... Toma, se te va a perder. Ah, si vos la mirás, estuvimos en la India con Julieta. Julieta está mucho más buena. Mucho más tranquila. En realidad, como vos verás, no es una flauta común y callado y corriente. Bueno, básicamente es derecha. O sea, si decís que no es derecha, es que están metiendo las mierdas, son un poco pelotudo. Está un poco torcida en la punta. No, mirá, la mayoría de. Pero vos de flauta tenés un pito, ¿no? No vamos a hacer así. No es por acá, boludo. Pero ¿cómo vas a tocar la flauta de ahí? Claro, le tenés que dar el chifle ahí. De costado. Estas son flautas especiales traídas directamente de Japón. De costado. Ahí, ahí, ahí. Hay que enseñarle a tocar la flauta. Y mientras tanto yo voy a cantar una cosa. Cantate una canción, más o menos, Julieta, así. Ahora que hemos vuelto, que estamos más flacos, que nos cambió la voz. Viste que nos cambió un poco la voz. Cagada. Siempre tan linda, tan buena guitarrita, ¿no? Hay que buscarle.
suena el oído. Entonces, respiro despacito, respiro y doy el viento. Doy todo lo que tengo adentro y esto no suena. No suena porque quiere, no suena porque no puede. No puede y no quiere porque nada lo pretende. Y salta un poco. Vamos a piar, lo voy a tocar. Sí, con la guitarra seguí. Seguí con la guitarra. Es verdad. Es el equipo rojo. De nuevo.